¿Qué tal, amigos de UCSG Televisión? Sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, con la mejor información y los detalles de lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy nos acompaña el ingeniero José Miguel Erazo, él es docente de la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Un gusto, Paula, estar aquí. Yo no recuerdo a usted, ingeniero, porque conversábamos en pandemia y hoy finalmente regresamos acá a la presencialidad y ya lo tenemos en el estudio. Durante la pandemia, pues tocó adaptarse a todo este sistema y a la tecnología y nos dimos cuenta de cuán importante es tener conocimiento de estas cosas. Coménteme un poquito acerca de la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación. Así es. La carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación es una carrera que está constantemente generando innovación, ¿sí? Somos el pilar principal de la humanidad del día de hoy. Muchos negocios, mucha investigación científica realmente depende de profesionales de nuestra carrera, ¿no? Una persona que se dedique a la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación, ¿a qué se va a dedicar en la vida? Porque, bueno, uno puede escuchar el nombre y muchas veces no saber de qué se trata la carrera o qué voy a poder hacer una vez que estudie esto. Realmente la carrera tiene un amplio espectro en el cual los profesionales pueden desempeñar su actividad profesional. Tenemos desde el desarrollo de software, el tema de las bases de datos, la infraestructura tecnológica, administración de cloud computing. Tenemos también todo lo que tiene que ver con redes de datos, seguridad informática, ¿no? Son diferentes campos que, gracias a la evolución de la humanidad, aparte tienen buen remunerativo, ¿sí? Y sobre todo le permiten a los profesionales ser parte de la innovación que está en auge, desarrollándose cada día en nuestro país y en el mundo, ¿no? Vamos a ponernos en esta situación de que tal vez un chico o una chica recién sale del colegio y está tratando de discernir qué carrera escoger. ¿Qué tipo de características o tal vez de afinidad con ciertas materias o ciertos gustos tengo que tener si es que me voy a dedicar a esta carrera? O sea, nuestra carrera como tal es una carrera que está ligada netamente a la responsabilidad social. En base a la tecnología. Nuestra carrera te da la titulación de ser ingeniero y el trabajo principal del ingeniero es resolver problemas, ¿no? Contribuir a la sociedad implementando soluciones innovadoras, óptimas, que mejoren la vida de las personas, ¿sí? Hablamos acerca de esta ingeniería y yo comenzaba diciéndole acerca del tema de toda la pandemia. Poco a poco vamos retomando las actividades presenciales, pero nos dimos cuenta de la importancia de conocer todas estas cosas. ¿Por qué estudiar carreras que sean afines a la ingeniería en ciencias de la computación en la actualidad? ¿Por qué estudiar? Simplemente por cumplir a la sociedad, ¿sí? Por devolverle a la sociedad lo que tanto nos ha dado, ¿no? A través de tecnología. Recuerden que al estar en la ola de tecnología tenemos la capacidad de mejorar la vida de las personas, de cambiar el mundo, porque no, imagínense cómo hubiera sido la pandemia si no existiera la tecnología, no, sin haber Zoom, sin haber tantos aplicativos, sin haber tantos deliveries que hay al día de hoy, ¿sí? Y como yo siempre digo, de las situaciones complicadas siempre nos queda lo bueno. Y al día de hoy, por ejemplo, hay muchas empresas que han optado por el teletrabajo, soportada toda su infraestructura en el personal de tecnología, encargado de configurar que las VPN, que los accesos a los servidores, la seguridad de los datos, ¿no? Recordar que al día de hoy uno de los principales activos, bueno, ¿por qué no decirlo? El activo más importante de una persona, inclusive de una organización, es la información, los datos, ¿no? Cuando hablamos acerca de los datos, y sé que hay un montón de información que podríamos mencionar, pero hay gente que se especializa en esto, en los datos. Hay mucha gente que ve el tema de los datos como usted dice, Paula, un área que les gusta bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque con datos podríamos inclusive plantear nuevos tipos de productos. ¿Alguna vez han visto en Facebook que justamente estamos hablando de universidades en el Ecuador y en el Facebook, en el timeline, salen todas las universidades, claro, todas las ofertas relacionadas? ¿Y cómo lo hacen? Justamente Facebook conoce a cada usuario, conoce qué es lo que a través de las redes de ellos mismos está buscando este usuario y de esta manera
plantea un producto. ¿Cuál es el producto en este Facebook, tu timeline, aparte de las fotos de tus amigos, un timeline dedicado a este caso a la persona que está analizando, bueno, que está revisando su Facebook? Lo mismo sucede, perdón, en Instagram, en Twitter, ¿sí? Hay personas que se preguntan y a veces dicen, me están espiando. La tecnología en realidad lo que está haciendo es espiarme. ¿Cómo funciona esto de los datos? Ya por ahí usted nos iba diciendo, ingeniero, y sé que hay otras especializaciones dentro de lo que es la ingeniería en ciencias de la computación. Conocemos una que es la ciencia de datos. ¿Qué otras también podría dedicarse una persona? Como tal, está el desarrollo de software. Por ejemplo, ahorita está bastante en auge el tema del cloud computing, la infraestructura tecnológica. Justamente el viernes de la semana pasada visitamos un data center de una empresa de bastante renombre de telecomunicaciones aquí en el Ecuador, y nuestros chicos tienen la oportunidad de interactuar, de conocer, de preguntar cómo funciona la administración de estos data centers, ¿no? Y sobre todo la seguridad y todo el contingente necesario para que esto funcione y garantice a los usuarios de esta empresa. Bueno, de esta empresa no, realmente a veces son simples nodos de servicios internacionales como Netflix, como Spotify, que hacen una especie de caché, una memoria chiquita en la cual descargan datos aquí en Ecuador para que nuestra conexión sea mucho más amigable respecto a estos servicios, ¿no? ¿Existen facilidades cuando se trabaja dentro del área de la ingeniería en ciencias de la computación en cuanto a, y usted me acuerdo que me lo comentaba esa vez en la entrevista, y es que se puede trabajar en otros países estando todavía en Ecuador? Esa es una ventaja que tiene el día de hoy nuestra carrera. Hay muchas empresas que han venido bueno, no necesariamente tienen una representación aquí en nuestro país, sino que contratan personas, bueno, no solo en Ecuador, en todo lo que es Latinoamérica, y en India es una cultura que ya tiene mucho tiempo y acá recién la estamos arraigando, ¿no? El hecho de contratar a nuestro personal, y obviamente el salario es mucho más elevado que lo que nos pagan las empresas tradicionalmente aquí en nuestro país. O sea, el otro día vi una oferta que está de entre los $2,000 a $8,000 mensuales. Todo esto respecto a tu profesión y a tu capacidad respecto a la especialidad del desarrollo de software o, por qué no, de las otras áreas de la informática. ¿Qué beneficios me da estudiar la carrera de ingeniería en ciencias de la computación? ¿Qué puertas tal vez me abre? O sea, aparte de ser ingeniero en la computación, nuestra carrera ofrece una formación de ingeniería que, como tal, despertamos el expertise del estudiante a resolver problemas, ¿no? Y bueno, la característica de nuestra carrera es que resolvemos problemas utilizando las herramientas que la tecnología y la computación nos otorga, ¿no? Hablando acerca de las actividades que realizan también acá en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, usted es docente y sobre todas las cosas, cuénteme también acerca de las actividades que tienen la oportunidad de hacer los chicos y las chicas acá en la universidad, que pues ya les dan como este avance a lo que es la vida profesional. Dentro de la malla curricular de nosotros, los estudiantes desarrollan sus prácticas preprofesionales, ya sean empresas de renombre en nuestro país. También hemos tenido la oportunidad de hacer prácticas con empresas del exterior. Nuestras aulas también están abiertas a cualquier idea que los chicos quieran exponer, potencializar, y todo el cuerpo docente también en la ayuda de poder desarrollar nuevos productos, sobre todo con la marca de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Perfecto, y con esta información, amigos de UCSG Televisión, nos vamos a una breve pausa, pero al regresar seguiremos conociendo más detalles de esta carrera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. No se despegue, que ya volvemos.
amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con el ingeniero José Erazo, él es docente de la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación acá en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ingeniero, ya hablábamos acerca de las actividades que realizan los estudiantes de la carrera. También conversar y sacar un poquito pecho acerca de las cosas que ellos tienen la oportunidad de realizar dentro de su carrera universitaria, de explorar, sobre todo acerca de las ciencias de la computación. Claro, nuestra carrera, bueno, como toda carrera de la academia, tenemos diferentes líneas de investigación, tenemos laboratorios que ayudan a potencializar las habilidades que tienen los estudiantes, tenemos recién inaugurado el laboratorio de IoT, que es el IoT, el Internet de las Cosas, en la cual contábamos con diferentes dispositivos, sensores y chips para poder armar diferentes productos de hardware, ¿no? Sensores, todo relacionado al Internet y a los protocolos de comunicación. Sin duda, los estudiantes que salen de la facultad son maravillosos y muchos de ellos están no solo triunfando acá dentro del país, sino también de manera internacional. Por ahí, ciertas experiencias que conozca de algunos estudiantes que ya se hayan graduado y que tengan algún trabajo que usted pueda recordar. Sí, efectivamente tenemos profesionales, bueno, sobre todo en el campo laboral. Decir que uno es graduado de la Universidad Católica te abre muchas puertas, ¿no? Sobre todo la confianza, el nombre que te deja la universidad y los conocimientos, ¿por qué no? Pues, ¿no? Tenemos profesionales, gerentes en diferentes empresas a nivel nacional. Tenemos estudiantes que, bueno, exalumnos, graduados, ingenieros en ciencias de la computación que desempeñan su área laboral en España, en Estados Unidos, en Europa en general, en Australia. Tenemos estudiantes, bueno, ex estudiantes que han también desarrollado sus programas de maestría y de doctorado también, ¿no? En diferentes universidades del mundo. Cuando uno escoge una carrera universitaria, uno se hace la pregunta y es ¿qué tantas plazas de trabajo existen para la carrera que estoy escogiendo? Yo creo que un informático como tal, es muy difícil que no tenga trabajo, porque al día de hoy todas las empresas requieren software, requieren hardware, requieren implementar y mejorar sus procesos. Y el hardware y el software son unas excelentes herramientas que me permiten optimizar esto, ¿sí? Por ejemplo, en la industria financiera, todos los días las entidades de control cambian los procesos, cambian los filtros de control, y esto demanda mucho trabajo a los ingenieros en ciencias de la computación. Y el punto bueno de esto es que plazas de trabajo, al menos en el área financiera, siempre va a haber, ¿sí? La expansión de nuevos servicios, en algún momento que salieron las aplicaciones móviles, salieron también, ahorita está bastante en boga en el sistema financiero, la creación de productos, empatizando con el usuario, y ¿por qué no? Son oportunidades que tenemos profesionales de esta bonita carrera, ¿no? Dentro de la carrera también impulsan mucho la innovación en los estudiantes. ¿De qué manera también se fomenta esto dentro de la universidad? Una forma de hacerlo es inspirar a los chicos, ¿no? ¿Cómo los inspiramos? Con ambientes innovadores, con nuestras clases también que de cierta manera despertamos esa curiosidad, esa habilidad que tienen los estudiantes de resolver problemas, de solucionar los problemas de las personas. Ingeniero, y para los amigos televidentes que también nos están viendo, el ingeniero es graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Cómo es la experiencia también de haber sido estudiante de su alma mater y volver a dar clases y formar también profesionales? Yo creo que es algo muy emotivo, pues no, el día de la graduación fue súper increíble el hecho de estar en lo alto de la carrera y decir, ¿sabes qué? Lo logré. Aquí estoy, dedicado para todas las personas que están ahí con nosotros y por qué no venir a dar clases, compartir un poquito de lo que ha sido nuestra vida profesional con los estudiantes, con los alumnos, compartir experiencias laborales, compartir conocimientos que hemos aprendido. Yo eso es otro que siempre le digo a los chicos, afuera en el mundo no solo es lo que vemos en la universidad. Lo que vemos en la universidad es apenita de lo que está tras el telón. Sí, todo depende de el hambre que tengamos nosotros de aprender
de conocer nuevas cosas, inspirados, ¿por qué no?, en nuestras familias, en el hecho de resolver el problema de las personas. En la Facultad de Ingeniería, muchos de sus docentes son profesionales graduados de la UCSG. ¿Cuál es esta ventaja también de que aquellos que imparten sus conocimientos sean las mismas personas que formaron parte en algún momento de la universidad? Bueno, primero, total confianza en los profesionales que lanzamos al mundo, ¿sí? No solo al Ecuador, al mundo, porque como les dije anteriormente, nuestros profesionales desarrollan sus actividades en todo el mundo, ¿ya? Sabemos que nuestros profesionales son muy capaces, ¿sí? Bueno, el día de hoy muchos docentes, bueno, la mayoría fueron docentes míos y es bonita la experiencia de compartir con ellos al día de hoy como colegas, ¿no? Al iniciar la carrera, porque siempre cuando uno inicia la carrera, primero tiene que ver ciertas materias que forman parte de la malla, que son necesarias para ir creciendo. ¿Cómo es el inicio de la carrera y cómo se va desarrollando a lo largo que ya va avanzando? Bueno, desde el inicio de la carrera tenemos aristas muy marcadas. Primero la parte de la ingeniería, las matemáticas, el cálculo, física, química, ¿sí? Y luego de esto empezamos a ver, pues, ¿no? Llega un momento, al inicio no entendemos realmente, ay, ¿por qué me dan esto? Pero luego vamos a descubriendo y haciendo match de las carreras, pues identificamos la rama del software, la rama del hardware, las redes, ¿sí? La seguridad informática y todos los temas, ¿no? Y mientras vamos avanzando en nuestras carreras, todos los conocimientos se van integrando y al final tenemos toda la libertad y las herramientas necesarias para hacer nuestro trabajo de integración curricular. Ingeniero, proyectos impulsados por la carrera. Sabemos que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil impulsa la investigación y sobre todo los proyectos para que puedan ser posibles. ¿Proyectos que nos pueda comentar acá dentro del programa? O sea, tenemos diferentes proyectos que hemos llevado a cabo. También colaborando con la empresa privada, hemos desarrollado proyectos súper increíbles que han resuelto inconvenientes y estas empresas se han visto beneficiados, ¿por qué no?, en económicamente con la optimización de sus procesos, ¿sí? Hemos colaborado con bastantes fundaciones que fundamentan, bueno, que se han apoyado en nosotros para mejorar el servicio que prestan a los beneficiarios. Y también como proyectos de la universidad estamos trabajando ahorita bastante en temas de Internet de las Cosas para crear sensores y crear nuevos productos que de seguro van a estar muy interesantes, ¿no? Proyectos que también serían necesarios impulsar dentro de la universidad o que se tengan pensados por ahí, ya denos un adelanto de qué se tiene pensado en la actualidad, porque ahora es bastante importante esta carrera de la que estamos hablando. Así es. Un detalle importante de nuestra carrera es que es completamente transversal. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra profesión se puede integrar con otras profesiones. Por ejemplo, estamos trabajando proyectos con las carreras de ingeniería civil. Estamos un tema de titulación que tiene mucha relación con el tema agroindustrial. Tenemos también proyectos que tienen que ver bastante con el tema psicológico emocional, tomando las redes sociales como origen de datos, por ejemplo. Este es un tema bastante interesante y si ustedes, amigos de UCSG Televisión, quieren seguir conociendo más información, no se despeguen de Agenda Universitaria, que ya regresamos.
de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria, conociendo detalles sobre la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ingeniero, usted mencionaba algo que me parece bastante interesante, y es que a veces uno estudia una carrera, pero también tiene ciertas aficiones con otras cosas. ¿Cómo mezclar ambas para poder finalmente tener un producto que tenga relación con la carrera que estoy estudiando? Claro, por ejemplo, de seguro a la persona que creó Spotify, de seguro le gustaba mucho la música y de esta manera les puedo dar varios ejemplos. Por ejemplo, dicen que la historia de Netflix funcionó porque el que inventó Netflix un día se molestó de pagar las sanciones que tenía la otra empresa, competencia, que era Blockbuster, y dijo, ¿sabes qué? Vamos a revolucionar el mercado, vamos a crear nuestra propia empresa. Y bueno, no nació siendo una empresa netamente tecnológica, ¿sí? Ellos, ¿cómo empezaron? Empezaron a enviar por el correo postal las películas, los DVDs y todo el tema. Y luego de esto, con el boom del streaming, ¿sí? Que hablando técnicamente, se transmite en protocolo, en los protocolos de datos TCP/UDP, ¿sí? Y de esta manera simplemente cobraban una suscripción mensual y nació el streaming, ¿no? Y al día de hoy tenemos un mercado bastante agresivo en todas las plataformas de streaming, entre las cuales están Disney Plus, HBO Max y el mismo Netflix, ¿no? Y otras más que, ¿sí? Netflix, que además también funciona con ciencia de datos. Exacto. No sé si se han percatado que en base a lo que nosotros vemos están las sugerencias de Netflix, o en base a lo que alguna vez vimos te sale el típico continuar viendo, ¿sí? Y esto se lo hace en base al conocimiento que tiene Netflix respecto a nosotros, lo que queda almacenado en nuestra cuenta de usuario respecto a lo que vemos. ¿Y por qué no en Spotify? Es más, el otro día en el Spotify vi una opción que se llamaba Enriquecer en español. ¿Y qué es lo que hace? En base a las canciones que tú tienes en tu playlist, te empieza a agregar canciones similares. Y wow, o sea, estás en tu lista de reproducción y sientes que no ha salido, a pesar de que son sugerencias que la misma máquina te da, ¿sí? Vemos todo el tiempo todo tipo de innovaciones. ¿Cuál podríamos decir que tal vez es el futuro que tiene la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación? O sea, el futuro que tiene nuestra carrera realmente es siempre enfocado al servicio, ¿no? Vemos que a nivel país siempre están enfocados en el uso de energías no renovables, enfocándose a todo el tema eléctrico, al dejar de utilizar combustibles, energías no renovables. ¿Y por qué no? Nuestra carrera es una carrera que está literalmente ligada al 100% al servicio. Desarrollar nuevas plataformas, nuevas tecnologías, no como tal un producto físico, sino como algo tangible, un servicio, ¿sí? Apalancado que quizás en una máquina, como por ejemplo el mercado de los videojuegos. Uh-huh. El negocio no es hacer la consola, sino venderte los juegos, ¿sí? Es bastante amplia la gama de cosas que uno puede hacer si se dedica a la ingeniería en ciencias de la computación. Uh-huh. En realidad es bastante grande. Demasiado grande, ¿no? Y como siempre digo, el límite, el cielo. Perfecto. Ingeniero, si después de escuchar esta entrevista alguien se anima a querer estudiar esta carrera, ¿qué detalles debería conocer? ¿Qué debería saber para poder inscribirse o tal vez venir a conocer de qué se trata? Yo creo que el principal requisito que yo les podría pedir es el hambre de aprender y de resolver problemas. Y aparte de eso, la cédula, venir a la universidad, a llenar nuestra ficha, a enlistarse como estudiantes de nosotros. Y cuando volvamos a abrir nuestro periodo de admisión, el examen y el curso, ¿no? Pero no se olviden, por favor, el primer requisito, resolver problemas y aprender. Hay personas que también se han de preguntar, ¿qué pasa si yo vengo a dar el examen de admisión y tal vez no soy tan bueno en las matemáticas? ¿Tengo que tener como tal vez algún cierto conocimiento en algunas materias en especial de las que se ven en el colegio? Sí, pero a lo largo de nuestra carrera contamos, bueno, la universidad como tal le da a nuestra carrera y a todas las carreras diferentes programas que ayudan pedagógicamente al estudiante, y por qué no vale mencionarlo, también existe la consejería estudiantil, para ayudar siempre a los estudiantes en cualquier duda personal o académica que ellos tengan, ¿no? Antes de finalizar entonces, ingeniero, para que extienda la invitación a las personas a que se sumen a estudiar esta carrera tan importante en la actualidad y sobre todo aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
Claro, si quieres ser partícipe de la evolución del mundo, si quieres ayudar a resolver los problemas, pues únete a nosotros. Estamos aquí siempre con la intención de cambiar el mundo y embeber al planeta en la transformación digital. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Ha sido un total gusto finalmente tenerlo en la presencialidad. Después de muchas entrevistas, es verdad, como 3, 4. Está bien, muchas gracias, Paula. Muchísimas gracias, ingeniero. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, terminamos con su informativo Agenda Universitaria. Pero continúen la sintonía de su canal UCSG Televisión.